Bienvenidos, en este vídeo vamos a ver cómo generar y editar documentos HTML con ChatGPT. De esta manera obtendremos tanto un archivo descargable como el código, y todo esto lo podremos utilizar para nuestra página web. En este vídeo voy a hacer un ejemplo bastante sencillo para que sea comprensible por todo el mundo. La complejidad que puedes agregarle es toda la que tú quieras. Y para empezar, solo tendremos que acceder a ChatGPT y primero configuraremos el contexto en esta conversación. Le pediremos que actúe como programador HTML para webs. Y a continuación ya podremos pedirle lo que queramos, siempre pidiéndole que nos el código. En este caso lo voy a pedir una web muy sencilla, donde solo sea una página y sean los datos de contacto y horario de una frutería. Si le pedimos el código, nos dará el código, evidentemente. Y si no tenéis ni idea de programar con HTML, no sabréis cómo ver esto. Esto de poco sirve. Así que el siguiente paso será pedirle que nos lo dé como un archivo descargable. Con esto utilizará la herramienta de analizar y finalmente nos proporcionará un enlace para descargar este archivo. Y así podré verlo de manera visual, cómo quedará esa web. Aquí nos dice que ha generado el archivo HTML y lo podremos descargar pulsando aquí. Una vez descargado, si lo abrimos con nuestro navegador, veremos cómo sería la estructura de la web. Como vemos, ha hecho exactamente lo que le hemos pedido y a partir de aquí ya podremos modificar todo lo que queramos, tanto colores, estructura, etc. Voy a pedirle que cambie el color verde por azul y también voy a enseñaros cómo añadir una imagen. Y como vemos, si descargamos este nuevo archivo, el azul ha cambiado. Aquí tendríamos el espacio para la imagen, que si la queremos añadir, tendremos que ir al archivo descargado, lo podremos abrir con el bloc de notas y solo tendremos que buscar dónde está la imagen dentro del archivo HTML y cambiar esta ruta por la ruta donde tengamos nuestra imagen. Si por ejemplo la tuvieseis aquí, pulsáis sobre la imagen, más opciones, propiedades, y aquí tendréis la ubicación de la imagen, la cual podréis copiar, llevar aquí. Y una vez completado, podremos guardar y volver a abrir con el navegador. Y como vemos, ya tendremos la imagen insertada. Esto tendremos que hacerlo hasta que tengamos la web tal cual la queremos y tengamos todas las páginas que necesitamos. Y con esto ya podremos ir a nuestro hosting de confianza para subir estos archivos o el código hasta tener una web. Por ahora no existe una opción directamente desde ChatGPT para alojar webs y obtener una URL pública. Pero en los próximos días subiré otra inteligencia artificial que sí que nos permite hacer esto. De mientras, si tienes dudas, puedes dejarlas en comentarios y no olvides suscribirte para no perderte ninguna novedad. Dale me gusta si te ha servido el vídeo y recuerda que puedes unirte como miembro del canal para seguir apoyando y acceder a contenido exclusivo y anticipado desde solo 2,99 euros. Y nos vemos en el siguiente. Un saludo.